Hola, ¿qué tal? Mi nombre es De Vallejos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. ¡Hey! ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá como cada lunes, qué gusto verte por acá como cada semana. Ya te la sabes, pásale lo barrido, ponte cómodo, que los memes de hoy vienen perrones. Acá, machine. Raza, espero que estén preparados para la memisa. Y antes de comenzar, les quiero avisar que el próximo viernes vamos a tener una transmisión en vivo aquí en el canal, como lo hemos tenido en las pasadas semanas. Y esta va a ser muy especial porque voy a tener un duelo de cocina con el Magallanes. Raza, entonces los invito a que este viernes a las 6 de Tijuana, 8 horas del centro, se den una vuelta por el canal, porque el Magallanes y yo vamos a estar cocinando en vivo y compitiendo. Y pues bueno, ya sin más, comenzamos con este meme que dice: cuando te haces novio de la amiga de tu ex y te empieza a contar que tu ex te engañaba. Ya que estamos en confianza, cuénteme muy bien de esos detalles. Cuando tu compa el burro se anima a preguntar algo en clase. A ver, dame una explicación. El profe, después de explicarle 10 veces y todavía no entiende. Dime cómo quieres que te explique. Cuando estás en la azotea y tu jefa te pregunta que qué haces ahí, que te vas a caer. Que te valga verga, loco. ¿Y te caes? Tu jefa. Tu carnal. Vas al doctor porque te abriste la cabeza. Y te mueres de COVID. Soy el más deliciado del mundo. Tu abuelita cuando te pasaba dinero a escondidas. Desapercibido que la gente quiere chingar. 9 de cada 10 dentistas recomiendan Colgate. El décimo dentista. No, viejo, te lo agradezco. Tu jefe saludando a 15 personas en 2 cuadras. Los contactos donde quiera. Primer acto, ves a tu carnal que juega Free Fire. Segundo acto, ves a tu carnal que juega Free Fire en agua caliente. ¿Cómo se llamó la obra? Caldo de ratas. Diosito me manda con mi familia, mi mamá. Como eso no nos andas mandando ni madre, güey, por favor. Aceptas cambiarte de compañía, el vato de Movistar que tenía un mes sin comer. Agradecido con el de arriba. Echarle agua al caldo para hacerlo rendir. Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza. Oye, mi amor, ¿ya pensaste qué vas a querer para el Día del Padre? Oye, pero nosotros todavía no tenemos hijos. Te va a espantar. Tú diciendo wow, wow, tu perro. Empecé a reflexionar. Cuando tu jefe te presta la troca. A velocidad me gusta, le doy recio en el freeway. Ah, pero la chocas. Una Silverado va pasando, ya se va. Las Sabritas viendo un globo. Otro güey como yo. Si mi puerta saliera en Monster Inc., sería un zarape. Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza. Yo intentando abrir la ventana para que entre el airecito. Los del avión. ¡Epa! 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 Cuando ves la historia del morrito que cambió un tazo de Pac-Man por 2 manzanas. Es que así somos los buenos negociantes. Raza, la neta esta es la mejor de las historias. Güey, acabo de matar a alguien en la cafetería y creo que me vieron. Pues, ¿desde cuándo juegas a Among Us? ¿Jugar qué? Ah, chinga, pues, ¿qué pasó? Cuando te pones el condón, tu ruca. Ya me subí a la blindada. Tú en la primaria después de oler los borradores de colores. En un jet ando volando. Nadie. La morrita de Monster Inc. Estoy leyendo un libro. ¿Cómo se llama? La honestidad y los valores. ¡Wow! ¿Dónde lo compraste? ¿Me lo robé en la biblioteca? Siendo malo me divierto. El Barcelona compró a Rakitic por 18 millones de euros y lo vendió por 1.5. Compraron a Vidal por 18 y lo vendieron por 1. Compraron a Suárez por 81 y lo vendieron por 6. El Barcelona así como... Es que así somos los buenos negociantes. Diré algo que va a sonar mal. Y créeme, puedes responder lo que quieras y lo respetaré. ¿Estarías dispuesta a culear? ¿Qué? ¿No? Comprensible. Ten un gran día. Yo fui el elegante. Cuando dejas tu bici cerca de un bisexual. Creo que ponerme a llorar.
más justo. Di morado. Morado, de ti estoy enamorado. A ver, ahora tú di reflejos. ¿Reflejos? Yo no ando con pendejos. Me la aplicaron muy bien. Cuando le pones a la profe Sara tu meme, para que no falten las reacciones. Soy inteligente, lo sabe mi gente. Cuando hacen una fiesta de cumpleaños de Among Us, pero matan al cumpleañero. Ah, chinga, pues, ¿qué pasó? Falleció mi tía y estaba embarazada. ¿Doble kill? Huevos le sobran al vato. La neta, no sé por qué mi perro se chupará los huevos si le saben tan feo. Empecé a re... Aguanta, ¿qué? Oye, te hice un muñeco vudú. Le lamí la cola, ¿sentiste? No, tampoco te pases de verga, loco. Cuando pides un muñeco de Travis Scott para impresionarte, pero te dan un travesti hot. Yo fiel e impresionado. Oye, ¿y cuántos años tiene tu novia? ¿41? Podría ser tu mamá. Sí, pero es la tuya. Se te borró tu sonrisa. Frankie Rivers viendo un repollo. Otro güey como yo. Cuando te dan el día, agradecido con el de arriba, pero el día adelante. Ah, chinga, pues, ¿qué pasó? La gente con sordera cuando se compra un aparato auditivo. No podía creer lo que estaba escuchando. Oye, ¿y qué vas a hacer? Voy a ver Lunes de Memes Gallegos con el compa León Orteños. Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuano, ya no sé lo que hablo. Jefa, fíjese que me quiero tatuar. Ah, sí, pues mejor ráyate el... Mero Culiacán. Cuando dices que tu ex anda con puro pendejo, tu compa... Solo pido que me traten con respeto. Ah, su amigo era el mismísimo... Chapulín Colorado. Nadie, así pero nadie. El vato que se ganó el avión presidencial. En un jet ando volando. Regreso a clases después de la pandemia. Los alumnos. A huevo, güey. El güey del bar a un lado de la escuela. En ese momento me hago millonario. Los choferes del transporte. Pacas de billetes produciendo diariamente. Los creadores de Meet y Zoom. Se terminó la manera. Se acabó. Nadie, así pero nadie, nadie, nadie en el mundo. Los mexicanos festejando el 2 de noviembre. Esta es la cumbia del fantasma. Aquí tenemos una advertencia muy importante que dice: alto, usa gel y ponte en la cola. Por favor, espera tu turno. Gracias. Voy a jugarme un albur. Nadie. Los vatos de seguridad del set de grabación de las películas para adultos. Cuidando las zonas con los fierros bien arriba. Cuando el tutorial del juego te dice, presiona abrir el chat para abrir el chat. No podía creer lo que estaba escuchando. Amo tanto a mi novio que uso a otro para no gastarlo. Para impresionarte. Amor, embaracé a tu hermana para que no tengas dolores de parto. Yo fiel e impresionado. Hola. Tan novio y sin guapa. Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuano, ya no sé lo que hablo. Cuando el profe de ciencias te pregunta qué aprendiste en todo el año. El fuego se apaga con el agua. Cuando dejas de robarle a tu jefe el cambio de las tortillas. Mi madre preguntó por qué tanto dinero. Cuando te acuerdas de tu granja de Facebook. Mi pueblito lo he de extrañar. Raza, este meme trae una señora referencia que, a ver cuántos lo cachan. Si no, ya saben que no falta el héroe que lo explique ahí en los comentarios. Se desamarra la perra, el abuelo. Chinguen, chinguen a toda su madre. El nieto. Recé tres aves María y me enseñé mi rosario. La perra. A huevo, güey. El gavilán. Se cayó. Los pollitos. Ah, chinga, pues, ¿qué pasó? Los puercos. No me dan de comer. El conejo. Ese güey ya se murió. El güey que había puesto el cerco. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Cuando vas por la calle y alguien te grita pendejo. Los contactos donde quiera. Cuando descubres al chavo metalero. ¿Te pareces a un amigo? Cuando pones un video mío mientras te bañas. Soy inteligente, lo sabe mi gente. Pero YouTube te pone un anuncio. Yo simplemente fui malo. Pero el anuncio es de un corridazo.
bueno, aunque al final de todo no creo haber sido tan malo. La quinceañera en su fiesta. Ay, qué bonita es la vida, no puedo negarlo. Su tío borracho le pide el escenario para dar unas palabras. No, señor. Ah, pero cuando ya lo ve en la tarima con el micrófono. Hijo de su chingada madre, ya se subió este carro. Raza, una fiesta de 15 años sin un tío borracho no cuenta. Creo que es más importante que el vestido, esa madre. La chona bailando. Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Ah, pero cuando llega Sergio el bailador. Listos para tirar vergazos. Vivi de la familia Peluche habla. Toda la familia. Oh, no, cállese, mija, cállese. Cállese el hocico. Los perros ladran. Valentina Elizalde. Uno pa' adelante, papá. Y hasta aquí los memes de hoy. Espero que te hayan gustado. Ya sabes, si así fue, te encargo que no te vayas del video sin dejar tu like, un me gusta, un pulgar arriba. Y si tienes algún compita que crees que le pueda gustar esta cura de los memes o que le guste este tipo de música, te invito a que compartas el video con él o que lo publiques en cualquiera de tus redes sociales, porque eso apoya muchísimo a que sigamos haciendo este tipo de video. Raza, como les dije hace rato, estén pendientes que este viernes traemos un duelo de cocina en vivo. Y para el viernes siguiente a ese, estamos planeando algo bien perrón también. No les puedo decir mucho porque pues todavía no es 100% seguro. Pero vienen cosas perras para el canal, estén pendientes, gracias por ver. Y pues, ya saben que mi nombre es Leo, y nos vemos en el próximo video. ¡Hey, qué rollo, raza! Bienvenidos a la escena final de Lunes de Memes Norteños. Bienvenidos al área VIP de Lunes de Memes. El día de hoy, como ya es costumbre, les traigo algunas de las preguntas que me dejaron en Instagram. Y pues, vamos a responder lo que ustedes me dejaron. Que la primera pregunta del día de hoy es... ¿Te arrepientes de algo respecto a tu canal de YouTube? Creo que podría ser el no haber tenido editor antes. ¿Qué se arma cuando llegues al millón? ¿Una carnita o qué? ¿A qué hora grabas la parte de las preguntas? La verdad, esta parte no tengo como que un horario para grabarlo, pero es lo último que grabo para el video. Para ahorita que estoy grabando esto, ya está grabado y creo que hasta ya está editado el Lunes de Memes Norteños. Esto es lo que se agrega hasta el final. Entonces lo grabo como el domingo en la tarde-noche o a veces el lunes en la mañana. ¿Qué estarías haciendo si no estuviéramos en cuarentena? Tal vez estaría ahorita en San Luis Río Colorado grabando algunas cosas ahí con unos amigos, con Carlos Ulises que ya conocen ustedes y otros amigos que he hecho allá. O tal vez estaría en Culiacán o en Guadalajara. ¿Has tenido algún altercado con un fan? Creo que no, creo que en general no he tenido problemas, pero elegí esta pregunta porque me acordé de una vez, estaba en un Oxxo y pues me acerqué al refri, iba a comprar unas cosas y de la nada se me acercó un morro y me cagó el palo, así como tú qué, o acá como, pues, como buscando problemas, ¿no? El vato acá bien, bien fiera y pues no hice nada, literal solo me le quedé viendo. Y luego ya me dijo así como que, yo miro tus videos, pero sí estuvo medio extraño. No sé qué esperaba él, que le dijera, qué chistoso, o que le cantara un tiro y luego ya me dijera, es broma, amigo. Pero pues creo que es lo más así como problemático que me ha pasado. ¿Por qué las demás secciones no tienen escenas extra? Porque no son Lunes de Memes Norteños. No sé, nomás. ¿Son todas? Sí. Bueno, muchas gracias. Raza, gracias por ver. Como siempre, gracias por llegar hasta acá. Cuídense, que estén bien los suyos. Y pues nos vemos el miércoles en otro video, o el viernes en la transmisión en vivo, o el próximo lunes con más memes. Ahí estamos, vamos a andar bien activos, que estén bien, y ahí los vemos.